Hola, 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 ¿cómo está mi querida gente de YouTube? Sean bienvenidos a un nuevo video para el canal. El día de hoy continuando con la maravillosa serie de ganar todas las cartas en Yu-Gi-Oh! Power of Chaos, es el turno de Mari de Darkness, uno de los mejores mods que ha dado Yu-Gi-Oh! Power of Chaos. Y vamos a ver en este momento cuánto es el listado de cartas que tenemos hasta la actualidad. Y todavía estamos lejos de aquí. Tenemos 62,1%, es decir, 635 cartas de 700. Aquí es donde tenemos el porcentaje más bajo. Y ahora sí vamos a comenzar con todo. Vamos a ver si por fin ganamos al menos otro dios egipcio. Solo tenemos por el momento lo que es el dragón alado de Ra, que es la carta insignia, pero insignia de Marik. No me llegó muy buena mano, no me llegó para nada una buena mano, pero vamos a ver qué podemos hacer. Bueno, ya se fue Maga de la Fe y vamos a colocar por el momento a Mystical Typhoon. Al Typhoon que todo lo niega, que toda cadena rompe. Seguramente va a ser un tributo, ya van a ver, ¿no? Este puede ser el pingüino, puede ser también Hein Hein. La verdad, miren, tenía Typhoon igualmente. Y voy a colocar para el próximo turno destruir esta y colocar. Ah, bueno, no pasa nada. Perfecto, utilizó al dragón al lado de Ra. Imagínense el poder de una sola carta que destruye al tremendo dragón al lado de Ra. Ahora sí, ya sabemos qué carta es. 1300, adiós. Y 1000. Estoy prácticamente a un solo turno si es que me llega Canyon Soldier, que todo lo resuelve. Y voy a traer, creo que a... ¿A quién voy a traer? A Canyon Soldier de una vez. Quiero ver si me alcanza. Que me llegue un monstruo débil. No, ahí está el pequeño error. Y ahora voy a colocar tres cartas en este turno. El problema es uno. Uno solo es el problema. Adiós. Pero, no me la destruí de gana. 1700. 1400. Y me va a faltar todavía un turno. No creo que Marik sea tan, pero tan tramposo. Y ahorita traiga a Dejolo Raigeki. Y ahora está medio complicado. Vamos a ver que no sea Derhol. Perfecto, parece que este turno ya es mío. He ganado muy fácil el primer duelo. Y así que sean todos, porque necesito urgente todas las cartas. Y que me dé mucho más dioses egipcios. Que me dé por lo menos a Slifer o a Obelisk. Les recuerdo que si ustedes son miembros del canal pueden activar... pueden descargar el mod, todos los mods de los Power of Chaos, pero sin ningún tipo de publicidad. Y ahí es donde tengo uno de los más pedidos del público, como es el mod de Joy con los dioses egipcios. Y tengo otro también con los dioses egipcios y sus efectos. Así que ya saben, no pierdan tiempo y aprovechen el excelente membresía que les doy. Ahora sí, continuamos. Me vino una mano más o menos decente. No me llegaron cartas muy fuertes. Estoy calculando a ver si puedo hacer OTK. Si es una carta fuerte, se puede. Es solo cuestión de calcular. Yo creo que sí, 2000. No, yo sí creo que sí le gano. Serían 2000, 2000, 2000. 1500 más. Parece que puede hacerse OTK. Parece que puede ser un OTK. Sí, es un OTK. Perfecto, no tiene... Marik nunca tiene a Kuribo. Y este duelo ha terminado así como este. Ojalá sean todos. Recuerden siempre dejar su like. Me ayudan bastantísimo, muchísimo. Más que cualquier cosa, un me gusta es más que suficiente. Esperemos nos dé Marik nuevas cartas. Comenzamos a la cuenta de 3, de 2, de 1. Lo más interesante es que no me dio ninguna carta nueva.
Y no me salió tampoco para que me dé nuevas cartas. Y es cuando des en cuenta que me falta casi más menos del 50%, pero no me da ninguna, ni una sola carta. Miren la mano que me llegó. No sé si va a jugar con Exodia o voy a jugar con las fusiones. Miren qué hizo. ¿Qué acabas de hacer? ¿Qué acabas de hacer? ¿Qué acabas de...? Uy, mire, va a jugar con Exodia. Yo quiero que se vaya esta. Esta. Se fue. Tiene dos partes de Exodia. Y también me vino una súper mala mano. Me vino una súper mala mano, la verdad. Yo creo que voy a botar Verhol. Pero, para que no se vaya ahorita el guerrero dimensional. 1200, tiene una parte de Exodia. No tiene absolutamente nada más. ¿Qué carta puede ser? ¿Qué carta puede ser? ¿Qué carta puede ser? Vamos a ver, que sea Sangan o que sea perfecto, se fue. No se va a activar el efecto. ¿Cuánto? 1750, una pena. Estoy bajándole mucho. Si me llegaran monstruos fuertes, realmente yo creo que hubiera terminado este duelo a la velocidad de la luz. Creo que también es una carta tributo. Este es tipo tierra. Vamos a ver qué puedo hacer. Igual, yo sé que Staren no es mucho de ataque. ¿Cuál va a traer? Voy a negarla. Todas esas cartas voy a negar. No quiero que traigan nada, nada de cartas. Voy a negarla completamente con orden imperial. Vamos a ver qué hace. No tiene ninguna carta. No sé si sea útil realmente que traiga cartas. Estoy calculando. No puedo convocar. Que me caiga Raigeki. Estoy del otro lado. Una, dos, tres, cuatro, cinco. No. Tremendamente mal. Dos, tres, cuatro y cinco. Entonces, a veces también hay que pensar. Como les digo, hay que hacer estrategias. Por ejemplo, miren esta. No puedo convocar solamente a uno y entonces lo convoco. A veces también hay que hacer la forma de hacer tributos. No me va a alcanzar. ¿Con cuál? ¿Qué monstruo me alcanza? Con el de 1600 creo que es el que más me alcanza. Y tengo todavía... ¿Cuál? Acá. 3400 directos. 1600. Y faltó apenas. Apenas mal. Calculé mal, la verdad. Calculé súper mal. Bueno, voy a traer. En el próximo turno voy a traer a Canyon Soldier. Sé que no va a convocar Exodia. O sí. Sé que no va a convocar Exodia. Una carta, no hace mucho, a menos que tenga ahí las 5. Y tampoco voy a atacar. Perfecto, hemos ganado este duelo. Un poquito complejo. Pero ganamos. Falta todavía otro de lo más para que me dé por lo menos una carta nueva. Porque eso sí se ha portado muy, pero muy egoísta Marik. Y vamos a ver por qué no jugar otro duelo. Si este se acaba muy rápido, pues miren lo que me vino. Miren lo que me vino el dragón al lado de Ra. A ver, estoy calculando cómo colocar. Claro que sí, Mirror Force. Yo creo que sí puedo derrotarlo. Estoy calculando por aquí, por acá. Una parte de Exodia más. Yo creo que en el próximo turno lo voy a derrotar porque lo voy a derrotar. ¿Qué quiero que le venga? Hijo de caballero pingüino. Igual no va a atacar, igual no va a atacar. ¿Qué va a hacer? Ah, y ahora. Y ahora, y ahora, y ahora, y ahora. Ya me ganó. No, todavía no, todavía no me gana. Estoy calculando. Estoy calculando.
todavía tengo oportunidad. Una y dos, que regresen esas cartas. Todavía estoy calculando, porque solo me va a ganar. Necesito un solo turno. Un solo turno lo que necesito, y es 4000 puntos. Va a destruir, obvio. Sabía, pero no me importa. No me importa, necesito solo una carta y... no sé, 4000, 5000. No me da todavía. No me da todavía. ¿Qué puedo hacer? Estoy calculando, porque si que destruye esa carta, ya no tengo. Entonces, a ver, ¿qué puedo hacer? 1200, le doy 1000. 1000, 1000, 1000, 1000. No, hasta ahí nomás, aunque también creo que hizo una mala jugada. Miren, terrible jugada que hubiera hecho, ¿se dan cuenta? Terrible jugada que hubiera hecho, le vino Raigeki. Entonces vamos a lo antiguo nomás. No quiero destruir para nada esta carta. De hecho, se va a quedar totalmente ahí todo el tiempo. Vengo en Kanai. 1100 y ya no tengo nada más que hacer por el momento. No tengo nada más que hacer. Le voy a dar 1000 y lo va a destruir. Lo va a destruir, y ahora sí yo creo que ya en el próximo turno yo lo destruyo prácticamente. Qué duelo tan reñido, y es porque no me ha llegado una carta buena, porque sé que tiene aquí las cuatro partes de Exodia. Ya van a ver, va a colocar esta carta de aquí. ¿Sí ven? Y ahorita sí ya me destruyo, parece. Ay, y ahora para acá. Tiene las cuatro partes de Exodia, no hay ni a dónde ir. Tiene las cuatro partes de Exodia. Ni siquiera me da chance, porque no, ya no hay forma de ganar esto, la verdad. Ya no hay forma de ganar este duelo. No había absolutamente forma que me derrote con Exodia. Ojalá este duelo valga la pena. Me ganó. Mari convocó a Exodia. Ay, me ganó tan fácil. Bueno, igual no. Hace dos turnos pegó un tremendo error. Igual tenía a Raigeki, así que no importa. Estoy esperando que me gane al menos, miren, por ejemplo, ya me vino más o menos algo decente, que bote rápido Derhol o Raigeki. Tengo cambio de corazón, una carta, dos cartas. Tiene cinco cartas de aquí que le pueden servir. A ver, vamos a calcular qué carta será. Orden Imperial, la jugué súper bien. Y ahora sí vienen problemas. Tengo solo un turno para terminar este duelo. Un solo turno. Son 4000. Sí, sigando. Es hora de terminar esto de una vez por todas. Duelos así son los que me gustan. Miren nomás lo que me llegó. Perfecto. Por si acaso, voy a colocar por aquí y por acá. No quiero que me gane con Kuribo. 4000 puntos directos y 1100 con su propia carta. Ahora sí, esperemos que este duelo haya valido la pena. Por lo menos ganar una carta nueva y acomodar al deck. Buenísima. ¡Qué increíble! Gané tres cartas nuevas. Tres cartas nuevas. Totalmente increíble. Gané final. Por fin gané final. Y también la puedo acomodar al deck a Perro Loco. Algo totalmente increíble. Bueno, espejo de cambio de trabajo. No es nada buena. Pero por fin me gané final. Y vamos en este instante a armar la deck de final.
Espero este video te haya encantado, gané 3 cartas nuevas y a perro loco. Y ahora sí, es hora de comenzar el siguiente duelo. Adiós.